nosotros lo que hemos hecho es intentar hacer tres, digamos, tres modelos diferentes de cómo entendemos más context. Una es intentar llegar al mayor número de personas, y eso lo hacemos a través de la página web y proporcionando todo el contenido de una forma gratuita. Y luego, lo que hacemos también es dar el PDF que generamos también de una forma gratuita. Y un poco la idea de lo que quiero decir del PDF es porque siempre pensamos que el contenido que generamos se genera como una revista. Y hay una cierta idea de continuidad de ciertos artículos, una narrativa que se genera como revista. Entonces, tenemos la parte de acceso, pero hay otra parte que es la parte física, la relación que tienes con la revista, cómo te relacionas con el papel. Y también que hay ciertas personas que responden al mismo contenido de una forma muy diferente, si lo ves en la revista, si lo ves en internet, si lo ves en un ordenador, en un teléfono o en una parte física. Y para nosotros ha sido una... Para nosotros complementa uno con el otro. Lo que también hemos entendido es que no vamos a hacer una tirada de 1.000 copias, 2.000 copias de la revista para llegar a más gente, sino controlar mucho cómo publicamos y hacer una tirada limitada de 100 números en el que controlemos mucho el objeto. Entonces, que el objeto en sí tenga un valor. Yo creo que es el complemento de la parte digital, la parte física y luego la serie de eventos que vamos organizando que permiten que el contenido pase de un formato a otro y eso genere un tipo de discusión diferente. Que el libro, el papel y el libro digital, bueno, siempre lo hemos hablado, que no están en discusión, sino que se complementan, como decía Iker, y que también tiene mucho que ver un tema de velocidades. La forma, estamos acostumbrados en internet a ir todo súper rápido, te guardas un montón de cosas para leer después, que luego ya no vuelves nunca porque se te acumulan otras más nuevas. Y el libro en papel todavía tiene ese aspecto de una velocidad un poco más pausada, más lenta, que te lo disfrutas de otra forma y que al fin y al cabo es muy humano. Entonces a las personas, a los seres humanos, a los arquitectos también, evidentemente nos gusta ese momento de relax, de disfrutar de las cosas de otra manera. También el objeto, los arquitectos trabajamos con la tectónica, con las texturas, y un libro también tiene eso, ¿no? La textura del papel que es diferente una que otra. Entonces creo que no es algo que no va a desaparecer, que simplemente ha pasado este boom de lo digital y que está bien porque proporciona otra forma de llegar a otros públicos, pero que tampoco es que se va a comer al papel, ¿no? Se complementan y tienen diferentes finalidades. Bueno, la idea siempre ha sido crear una plataforma para, de difusión, de conversación, de debate sobre temas importantes a nivel urbano y que se explore de una forma, desde una perspectiva, desde perspectivas diferentes y desde disciplinas diferentes. Nos tomamos mucho tiempo el saber en qué puesto va cada artículo y eso es independiente de cada número. O sea, no hay una fórmula que decimos las cosas cortas tienen que ir los primeros tres artículos, luego una cosa larga. Es una vez que vemos el contenido, las ideas que tenemos y con el diseño gráfico, cómo se puede ajustar todo para que tenga una coherencia como número. Y entendemos cada número de la revista como un libro casi independiente. Y algo que no lo entendemos tampoco como que tiene que sea caduco. O sea, es un tema que nos gusta ahora y hacemos una reflexión sobre ese tema en este momento, pero que un año después, dos años después, es vigente. Y nos pasa que llevamos 5 años y volvemos a números que hemos hecho hace 4 o 5 años y nos sigue haciendo pensar. O sea, que se crea un archivo más que una cosa obsoleta. Nosotros siempre lo hemos creado como una plataforma en la que intentamos incorporar perspectivas y no solo es en el contenido de la gente que escribe, sino en los diseñadores gráficos. Y ahora hemos vuelto a ajustar esto para que creemos una comunidad de diseñadores gráficos de Chicago que todos participen. Y de hecho, cada uno de ellos diseña un artículo, todos bajo la batuta maestra de un estudio de arquitectura, un estudio de diseño de comunicación en Chicago que se llama Thirst. Pero siempre es un poco cómo experimentas y cómo ajustas todo esto. O sea, es una idea que nunca la cierras, nunca dices esto es la forma, esto es cómo lo queremos hacer. Siempre vas ajustando para ver cómo puedes explicar las ideas de una forma diferente, cómo llegas a gente de otras formas que pueden ser más eficaces o llegas a gente que hasta este momento pues igual no estaba interesada en arquitectura, en urbanismo. Eso es un tema que nos interesa mucho. ¿Cómo,
¿Cómo llega esa gente que, en principio, pues, va a un kiosco y no compra esa revista o no pagaría una suscripción? Pero ¿cómo? Son temas que a ellos les afecta, que les interesan y que cuando se lo pones delante les hace pensar. Y es una cosa que me parece muy, muy interesante. En el tema de la revista siempre me he querido eliminar yo como persona que da soluciones. Lo que quería crear una plataforma en la que la gente, en la que se proponen unos temas, pero que se aborda desde otros puntos de vista. Entonces, a mí me interesaba mucho crear esa plataforma, pero no vincularla a soluciones o a propuestas arquitectónicas. Esa es la parte teórica. Este partió un poco del hace 12 años cuando fui a Chicago. Es un edificio que me impactó bastante, me gustó, y en ese momento no podía vivir allí. Y luego, cuando ya decidí trasladarme a Chicago, decidí que ese era el edificio que quería vivir. Y bueno, es un tema que me interesa mucho de una forma tectónica y las ideas que hay que son parte de ese edificio. Tiene una estética muy, muy específica, entonces todo el mundo lo recuerda, aparece en películas, es un poco el icono, pero la gente no entiende el cómo llegó a ser ni el cómo vive la gente allí. Entonces, en vez de explicar ese valor que tiene el edificio, en vez de explicarlo de una forma como planta, sección, una forma arquitectónica, o que era el edificio de hormigón residencial más alto del mundo cuando se construyó, todas esas cosas que son muy importantes, pero que igual no llegan a otro tipo de personas que no son arquitectos, y los arquitectos en sí ya saben de ese valor. Decidimos explicar eso a través de los residentes del edificio y fotografiando a cada uno de los residentes dentro de su propio apartamento. Nos pareció muy interesante las historias que te contaba la gente, de mucha gente que va a un apartamento y luego no sale del edificio, o sea, se van colocando en otro tipo de apartamentos que tienen mejores vistas, van creciendo, muchas historias de relaciones que tenían con gente que había montado bares informales, pero bares dentro de sus apartamentos que hacían fiestas los viernes. O sea, te contaba una serie de vivencias que lo que había sido muy interesante es que nadie les había prestado atención durante 50 años y durante una época, en los 80 y 90, hubo más problemas sociales dentro del edificio, entonces fue la primera vez que la gente se interesó de verdad por cómo vivían allí, por esas cosas que les interesaba del edificio. Entonces, para mí fue muy interesante eso, el hablar con la gente, sacar la foto. Y de hecho hicimos pruebas de sacar fotos de los apartamentos sin alguno de los residentes, porque nos abrieron apartamentos gente que alquilaban y eso, y decidimos no incluirlo porque perdía la vida, perdía todo. Igual faltan más proyectos como Marina City, que se centran más en la persona y no en la tectónica o en la forma, ¿no? Para comunicar, porque es muy interesante también ver que la parte de publicación es la que te permite, como decías, hablando de más context, dialogar con gente de otras disciplinas también. Yo creo que hay una cosa que es muy humana y que además los arquitectos la potenciamos, y es tratar de clasificar y de separar las categorías, ¿no? Yo personalmente, y bueno, creo que tal vez sí que en algún porcentaje o coincidirá en que toda esta parte del proceso es también hacer arquitectura. En el caso de las exposiciones es que estás transformando un espacio físico, literalmente. Y eso es arquitectura ya, ¿no? Con el simulacro este de escala 1-1, yo no lo llamo un simulacro, estás haciendo arquitectura dentro de un espacio. Y luego, como también la educación, las publicaciones, las exposiciones, todo esto está construyendo todo el marco de actuación en el que nos desarrollamos diariamente los arquitectos. Entonces, ¿por qué ponerle otro nombre, no? Si es parte de la formación básica también. Entonces, yo creo que tenemos este problema de categorizarlo y separarlo todo, que es muy grave, porque al final lo que logras es dispersar el conocimiento y separar y no crear los vínculos para entender que la formación del arquitecto tiene que ser más completa, ¿no? No es solo saber construir, o solo ser profesor en la universidad, o solo dedicarte a la edición, sino que cuanto más puedas lograr entrelazar todas estas categorías diferentes, más completa es la formación y mejor es la arquitectura que se produce, ya sea en una exposición o en un edificio como el de Goldberg, ¿no? Al final el resultado es mucho mejor si
si pierdes esas barreras y esos límites entre una categoría y la otra.